lo han podido matar. Pedro Alfonso Mirabal, empezando a fundar, compró un becerro barroso, una novilla pintada y un burro grande molino que tenía de trabajar. Los tres se los comió tigre en una sola sentada. Yo le dije a mi compadre, lo vamos a ir a buscar, y por tratarse de usted, no me le puedo negar, pero yo al tigre no quiero siquiera oírlo nombrar. Esta tercia. Yo llevaba mi cuchillo y una lanza en esta, y cuando entramos al monte, el perro empezó a ventear. Vimos el rastro del tigre en la orilla, una quebra que había cazado esa noche, una novilla entera. Pero como había llovido, la huella estaba borrada. Alantico latió el perro, el tigre empezó a roncar. En un brosque más a mazo, que salta hueca enredada. Mi compadre me dio el frente y me empezó a aconsejar. Compadre, lo que le encargo, que no se vaya a asustar. Que el tigre es un bicho feo, con la cara encapotada. Pecho ancho, muñeca gruesa y la cintura delgada. Como está parado del perro, ya nos va a salir a encontrar. Que se me va a venir encima, en las dos patas de atrás. Por debajo del sobaco, lo tengo que jorquetear. Ella es cuando usted, compadre, no debe de aprovechar. Agarre la lanza duro, no se le vaya a soltar. Cuatro de otras del pulmón, en la pinta atravesada. Por ahí el tigre más macho, se muere sin patalear. Pero si le da la herida, no lo deje resollar. Porque al pedale el lanzazo, el tigre nos va a matar.